Perdón que me silencié. Bueno, no, muy buenas noches a todos. Un saludo muy cordial a todas las personas que nos sintonizan a esta hora por el Facebook Live. Estaba hablando sin micrófono, qué oso todavía nos pasa. Este es un taller ciudadano que hemos organizado a petición de los vecinos de la localidad de Usaquén, en especial de las UPZ, Usaquén y Santa Bárbara, para hablar sobre su futuro, sobre su vocación, sobre la suerte de los sectores residenciales y comerciales a propósito del nuevo plan de ordenamiento territorial, que es un proyecto bandera de la administración de la alcaldesa Claudia López. Recientemente radicaron un borrador del proyecto de plan de ordenamiento territorial ante la CAR. Luego de surtir esa fase, deberán ir al Consejo Territorial de Planeación, que es una instancia de participación ciudadana, luego al Consejo de Bogotá y finalmente Bogotá tendrá nuevo POT. Y hoy de lo que se trata esta conversación es justamente que la gente de estos sectores quiere saber cómo le va a ir en el nuevo POT. Por eso acá tenemos invitados muy especiales, nos va a acompañar la Secretaría de Planeación Distrital. Más tarde vamos a hablar con Camilo Castellanos, quien es el director de Norma Urbana, con varios urbanistas, expertos, gente que vive en Usaquén, pero quiero darle la palabra y la bienvenida a María Victoria Giannini, quien organiza este taller ciudadano también. María Victoria es exedil de la localidad de Usaquén, una líder muy activa del sector de multicentro y una persona supremamente interesada por el futuro urbanístico de esta localidad. Así que, María Victoria, adelante y por qué no nos das un poco de contexto de los temas de los que vamos a hablar hoy y de las preocupaciones que tiene la gente. Bueno, muchas gracias, José Daniel. Buenas noches a todos los ciudadanos presentes, a quienes nos acompañan por parte de Planeación Distrital. A José Daniel López, representante de la Cámara por Bogotá, a su equipo de trabajo por atender nuestras inquietudes como ciudadanos habitantes de la localidad de Usaquén. Le decimos gracias por generar este espacio de participación en este taller ciudadano. Esta noche nos encontramos aquí reunidos diferentes ciudadanos, especialmente de comunidades organizadas que por décadas hemos venido trabajando en participación ciudadana, presentando propuestas ante Planeación Distrital con el fin de establecer un diálogo con debates serios sobre temas de interés general y particular sobre sus sectores residenciales, buscando consenso ante las autoridades de planeación de la ciudad de Bogotá, quienes siempre nos han oído y atendido como representantes de los barrios que conocen y están atentos del desarrollo de los sectores y de la ciudadanía que representan. Convencidos de la importancia y la validez de la participación ciudadana, hoy queremos presentar ante las autoridades de planeación del distrito, aquí representadas, las inquietudes de quienes viven en estos barrios y conocen la dinámica de los mismos, y el querer afianzar ciertas formas de vida y organización en temas de planeación y ordenamiento del territorio para que sea social y ambientalmente sostenible. Muchas gracias, José Daniel, y a todos, bienvenidos. María Victoria, muchísimas gracias. Justamente vamos a hablar hoy, ya lo decía, del futuro urbanístico de la localidad, en específico de estas dos UPZs. Preocupa un poco cuál va a ser el futuro, por ejemplo, de la construcción en grandes alturas en estos sectores, en barrios como Multicentro, en barrios como Santa Ana, en barrios como Usaquén Centro, por mencionar solamente algunos. Preocupa también el futuro de los equipamientos de espacio público. Queremos saber cómo va a ser la integración entre zonas residenciales y comerciales. Qué se prevé en términos de avenidas, de parques, para esa visión de largo plazo que tiene la ciudad, que es el plan de ordenamiento territorial. Cuando yo llevo algún tiempo casado, llevo 8 años de casado, pero me gusta usar esta metáfora. Cuando uno se casa y forma un hogar, tiende a ponerse unas metas a 5, a 10 y a 20 años de dónde va a estar su vida. El POT es eso, pero no para un matrimonio, para un hogar, sino para una ciudad. Es saber en términos territoriales, en términos geográficos, en términos de reglas de juego, dónde se va a ver Bogotá en el mediano y en el largo plazo. Y hoy donde queremos poner la lupa es en cómo se va a ver Bogotá en la zona específica de la localidad primera, de la localidad de Usaquén, y en estas unidades de planeación zonal que he mencionado. Por eso le quiero dar la palabra a Camilo Castellanos. Gracias por la invitación. Camilo es director de Norma Urbana de la Secretaría Distrital de Planeación y le pediría a Camilo que con el tiempo que necesite haga una presentación justamente sobre este tema, pues para eso convocamos a la Secretaría de Planeación. Bienvenido, Camilo, y muchas gracias por estar acá.
Bueno, ya que ustedes encienden las cámaras, yo también lo voy a hacer. Camilo iba a encender la cámara, pero lo sacamos de plano y de pronto acá técnicamente nos ayudan a resolver eso. Pero primero me gustaría que dos personas de mi equipo puedan tener acceso, que me van a apoyar sobre todo en Claro tomar que sí. nota de algunas cosas mientras yo estoy concentrado en la presentación. Perfecto. ¿Cómo se llaman para incluirlos acá en el panel? Arquitecto Carlos Iregui y arquitecto Jorge Iván Cárdenas. Perfecto. A Carlos Iregui y a Jorge Iván Cárdenas ya mismo los dejamos. No sé si Valeria, asesora del despacho de la secretaria María Mercedes Jaramillo, aún tiene inconvenientes con el micrófono, porque entiendo que Valeria, por parte de la Secretaría Distrital de Planeación, va a hacer una pequeña introducción. Entonces, Valeria, no sé si por el chat nos escribes, por favor. Hola. Hola Valeria, ya te Hola, tenemos acá. hola, hola, te escuchamos. Para Una ver. disculpa. Es que, bueno, lo primero es agradecer a la invitación, José Daniel. Es importante aclarar que en el momento de presentación y de participación que estamos del Plan de Ordenamiento Territorial, todavía no vamos a bajar al nivel de detalle de UPZ. Ese es el siguiente momento que arranca en un par de semanas y de hecho tenemos la buena noticia el día de hoy de decirles que ese proceso de participación se va a hacer de forma presencial, lo cual pues en medio de esta crisis que pensamos que no se iba a lograr, es una gran noticia para nosotros poder llegar a todos los territorios. Se va a hacer un proceso de planeación por cada una de las localidades y como lo verán en la presentación, lo vamos a aterrizar también a una nueva propuesta de división que va a haber. Que va a tener la ciudad, que son las unidades de planeación locales. Eso se los va a mostrar más adelante el director Camilo Castellanos. Yo, pues, simplemente hago esta introducción y agradezco que una vez terminada la reunión, José Daniel, nos puedan compartir la información de las personas que participaron hoy en esta reunión para que podamos invitarles a este proceso que va a ser de forma presencial y que va a aterrizarnos específicamente a cada una de las localidades y de las unidades de planeación local. Quisiera poder compartir pantalla, no sé si puedo. Sí, ya estamos organizando, Valeria, para que puedas compartir pantalla. Natalia, si nos ayudas, por favor, para que Valeria pueda compartir pantalla. Sí, porque la presentación la va a hacer Camilo, pero yo la voy a presentar. Yo la voy a proyectar. Ya estamos acá resolviendo para que puedas proyectar pantalla. Permíteme un momento. Me dicen acá internamente que ya puedes presentar la pantalla. Sí, intenta ver cómo te va, por favor. Está silenciada, Valeria. Perdón, no, no me deja. No sé, le doy share screen y toda la pantalla o ventana, pero no me deja ninguna de las. Ok, ya hay una pestaña que me está dejando compartir. Permítanme un momento a ver si ya puedo presentar esto. No. Ok, vamos a compartir esta. Están creo que viendo toda mi pantalla. ¿Sí? ¿Ya la pueden ver? Todavía no. No. A mí me parece que ya estoy compartiendo. StreamYard está compartiendo una ventana. Lo que podríamos hacer de pronto para no atrasar el evento es que le voy a compartir la presentación por chat a Cristian o a Natalia. ¿Me dicen con quién? Ya, Valeria, te estamos viendo la pantalla, pero estás proyectando el StreamYard. O sea, nos estás como proyectando a nosotros mismos. No, definitivamente no, no me deja. O sea, ¿Quieres envíamela por el WhatsApp y te ya la envío organizamos ya mismo por WhatsApp. Perfecto. para que ustedes se puedan concentrar en la presentación, y mil excusas por el inconveniente. Perfecto.
Entonces vamos a revisar. Muy bien, entonces vamos. No, no sé, Camilo, si usted quiere ir haciendo la introducción a su presentación mientras acabamos resolviendo el problema técnico y vamos presentando las diapositivas que nos prepararon, que prepararon para hoy. Perfecto, listo. Entonces, bueno, la introducción que haría va en línea con lo que les acaba de comentar Valeria, y eso es importante que lo tengan presente. Estamos prácticamente finalizando el primer momento del proceso de participación y de parte de la Secretaría cumplir compromisos con algunos actores sociales. Ese primer momento, fundamentalmente, tiene las decisiones estratégicas. No obstante, ustedes saben, el pasado 3 de mayo, la Administración Distrital presentó el proyecto de acuerdo a la autoridad ambiental, concretamente a la CAR, y ya todos los documentos, tanto proyecto de acuerdo como cartografía, están colgados en la página web de la Secretaría Distrital de Planeación para que ya las comunidades y los diferentes actores sociales entren y consulten ya en detalle la información, y en el segundo momento del proceso de participación, como bien lo mencionó Valeria, que inicia a mediados de este mes, diría que ya en menos de 2 semanas, ya vamos a llegar al detalle donde vamos a mirar a nivel de cada una de las unidades de planeamiento local. Los proyectos estratégicos, las normas y los demás elementos que me permiten a mí concretar el plan de ordenamiento en el territorio. Ahorita yo procuraré no extenderme mucho porque también en un tiempo corto, pues presentar todos los alcances no es tan sencillo. Ya he hecho algunas presentaciones y me han tomado más o menos hora y media. Perdón, aquí tenemos una presentación mucho más corta. La voy a hacer lo más concreta posible que pueda para que ustedes también tengan la palabra, porque en estos espacios, talleres ciudadanos o los procesos de participación, para nosotros es bien importante la participación de la ciudadanía, porque este pod claramente lo construimos conjuntamente. Entonces ya vamos a dar inicio a la presentación formal. Yo desde aquí no la veo. No sé. Si en mi equipo me pueden informar si ya pudieron proyectar, si ya pueden proyectar la presentación, por favor, acá por medio del WhatsApp me lo podrían hacer saber. Todos los que nos siguen por el Facebook Live, les pido un momento de paciencia. Estamos acá tratando de resolver un problema técnico que nos ha impedido proyectar la pantalla con la presentación que trae la Secretaría de Planeación sobre el nuevo plan de ordenamiento territorial y su impacto en la localidad de Usaquén. Ya lo vamos a ver enseguida. Así que mil y mil y mil excusas por ese retraso. Listo, ahí tenemos la Perfecto. presentación, doctor Camilo. Adelante y qué pena, acá estamos hoy estrenando esta plataforma, descubriéndola, así que un poco los hemos cogido de conejillos de Indias. Mil excusas a todos. Y adelante, por favor. Camilo no aparece ahora en pantalla, Natalia. Y ya no estamos viendo la presentación compartida.
José, es que cuando Camilo enciende la cámara, se sale la conexión. Entonces, Entonces, necesitamos que, por favor, si entonces necesitamos que Camilo no no la encienda su encienda. cámara, pues de lo contrario se le cae la conexión. Pero es importante entonces, mientras él ingresa, que volvamos a proyectar la página, para proyectar la presentación, porque no la estamos viendo. ¿Ahí la Y estás viendo? sí, pero ponla en modo de pantalla completa, por favor. Y ya esperemos a que Camilo vuelva a ingresar. Y arrancamos con la presentación a cargo de la Secretaría de Planeación Distrital. No tenemos todavía de regreso al director de Norma Urbana de la Secretaría de Planeación, que es el doctor Camilo Castellanos, que aparentemente se le cayó la conexión. Por favor, un momento y ya casi podemos oír la información, que creo que es la que todo el mundo está esperando. Ahí está. Listo, listo, Camilo, ya acá lo tenemos nuevamente y ya tenemos, ya su presentación está proyectada. Pero Natalia, te pediría que la pongas en pantalla completa, por favor. Muy bien, ponla desde el comienzo y que él nos vaya indicando, por favor. ¿Me están escuchando? Sí, señor, ahí lo vimos fuerte y Ah, claro. bueno, perfecto. Sí, estaba aquí un poquito preocupado que no me escucharan. Bueno. Ahora sí, bueno, estos retrasos a veces son normales y nos toca a todos estar tranquilos y tener un poquito de paciencia. Bueno, vamos por favor con la segunda diapositiva. Esta es la portada. El plan de ordenamiento que nosotros presentamos va a tener una vigencia de 2022 a 2035. Y lo hemos nombrado el POT del Renacimiento, toda vez que para nadie es un secreto que la ciudad ha resistido durante año y medio una crisis sanitaria. Donde la pandemia ha dejado y ha arrasado con muchos logros que alcanzó la ciudad. Pero hay que empezar a construir sobre esto y nos impone un reto y unas oportunidades que debemos tomar. Sentimos claramente la necesidad de volver a recuperar la ciudad para la productividad, para los encuentros de los ciudadanos, para la salud, para mejorar la calidad de vida. Recuperar la ciudad es recuperar la salud, recuperar la economía, recuperar el ambiente, con la idea de que los ciudadanos puedan volver a salir a la calle, que es realmente donde se vive la ciudad. Sigamos, vamos con la siguiente. A partir de aquí hay unos enunciados. Vamos con la siguiente, por favor. Devolvámonos a esta, por favor. Los enunciados que planteamos y cuáles son las decisiones en el territorio, los voy a enunciar aquí, para que los tengamos presentes de cómo se estructura esto en la propuesta. Claramente hoy es notorio que tenemos un incremento en el desempleo y las decisiones que apuntan a la reactivación económica y a mejorar las condiciones de empleo están enfocadas principalmente a definir unas áreas de actividad en el territorio. Se crea un área de actividad de grandes servicios metropolitanos donde claramente va a poder estar localizada la industria pesada y los servicios del siglo XXI. Y que en esta área de actividad de grandes servicios metropolitanos no tendrán que competir por el suelo porque se da una prevalencia en las decisiones normativas para que este suelo tenga
esa destinación. Asimismo, entendiendo que la ciudad tiene grandes desequilibrios urbanos, concurren otras decisiones que no son solo las áreas de actividad, como vamos a ver ahorita más adelante en un plano, sino que hemos también delimitado las zonas deficitarias y las zonas superhabitarias en términos de empleo, de equipamiento, de espacio público, de servicios, de alturas, para poder focalizar las decisiones en el territorio y que desde los diferentes tratamientos urbanísticos, algunos proyectos puedan ser generadores de espacio público en estas áreas deficitarias, pero asimismo que las áreas deficitarias puedan ser receptoras de proyectos en áreas superhabitarias. También hay unos mecanismos que otorgan incentivos urbanísticos y económicos para la localización de las actividades económicas, principalmente en las zonas deficitarias. Este plano que ustedes ven aquí y toda la cartografía que está aquí presentada la pueden consultar ustedes ya en detalle, como les comenté en la página web. Definimos tres áreas de actividad. Las que les comentaba inicialmente en la anterior diapositiva, que es el área de grandes servicios metropolitanos, donde prevalecerá la localización de la industria y de servicios de soporte para la ciudad y la región. Otra área de actividad, que es la área de actividad estructurante y comparativamente es como el área de actividad múltiple que hoy tenemos en el decreto 190, donde hay una libre mezcla de usos, incluida la vivienda. En esta área de actividad estructurante también se definen áreas deficitarias y no deficitarias para poder localizar vivienda de interés social. Y un área de actividad de proximidad, donde prevalece el uso residencial, pero se da la posibilidad de mezcla gradual de usos de menor escala. Y en el área de actividad de proximidad también se definen las dos categorías de áreas deficitarias y superavitarias para espacio público. Este va a ser uno de los planos normativos del POT. Este plano, por supuesto, en todos los procesos de participación estaremos atentos para hacer las precisiones del caso. Pero siempre y cuando las decisiones que tomemos de ajustes a este plano estén en línea con el modelo de ocupación del territorio que planteamos. Vamos con la siguiente. La ciudad de la inclusión socioeconómica después del aumento de la pobreza. Se define una estructura que permite que los equipamientos sociales se puedan ubicar en cualquier lugar de la ciudad donde se necesiten. Se consolidan a través de incentivos las aglomeraciones económicas que promuevan la generación del empleo formal y oferta de servicios en áreas que demandan las viviendas. El POT crea una norma que facilita el mejoramiento integral de los barrios. Vamos al plano, a la siguiente diapositiva, por favor. Este plano es el de la estructura socioeconómica y cultural, donde se plantean dos tipos de centralidades, las centralidades de gran escala o escala metropolitana y las centralidades estructurantes. Las centralidades metropolitanas son áreas como el aeropuerto, el centro histórico, el centro internacional, el centro financiero, y dentro de las otras centralidades a nivel de ciudad de otra escala, están las estructurantes donde hay áreas económicas exclusivas, como en los sectores de Fontibón, Puente Aranda, la entrada sur, la Puerta al Llano. También centralidades para consolidar clúster de escala urbana para la innovación, la educación, la salud, el comercio masivo y servicios al automóvil. Centralidades para potenciar actividades económicas y el uso residencial alrededor de las infraestructuras de transporte que se proponen en el plan, el clúster
para áreas integrales del hábitat, como son los proyectos de lagos de Torca, Reverdecer del Sur y vivienda en áreas centrales y sectores para o centralidades para promover actividades económicas asociadas a la innovación cultural. Vamos con la siguiente, por favor. La ciudad del espacio público y el área y el área y el aire libre, perdón, después del aislamiento. La propuesta de este plan de ordenamiento promueve corredores verdes con intervenciones en espacio público para transformar la movilidad con sistemas de transporte de alta y media capacidad, la micromovilidad, la movilidad activa y mejorar la continuidad funcional y urbanística. Plantea la consolidación de calles completas, ejes que incentiven el uso de medios de transporte de cero y bajas emisiones con espacios públicos de permanencia que integren al tejido urbano y social. Y se busca propiciar la inter y la multimodalidad en los sistemas de transporte. Promueve también los barrios vitales a partir del aprovechamiento y la reconfiguración de los perfiles de las calles que aportan a la consolidación de zonas donde se puedan reducir las emisiones, generación de espacio público multifuncional y nuevas áreas de encuentro y permanencia que fortalezcan el carácter del tejido urbano y social. Y aquí hago un paréntesis para decirles lo siguiente. Este plan de ordenamiento tiene una mirada sobre la ciudad construida y eso es bien importante. Si miramos las decisiones del Plan de Ordenamiento Territorial Decreto 190 que hoy está vigente, muchas de las decisiones se encauzaron más a la ciudad nueva, a la ciudad por urbanizar, la ciudad por hacer. Aquí claramente hay una mirada a la ciudad construida y es así que, como lo vamos a ver más adelante en la propuesta del Plan de Ordenamiento, hay una nueva estructura. La estructura integradora de patrimonios que es volcar la mirada hacia la ciudad construida para intervenirla, para mejorarla. Aquí cuando hablamos de la ciudad construida es el elemento más importante es el barrio y la ciudad de proximidad. Vamos con la siguiente, por favor. Este es un plano de la estructura de espacio público donde están los diferentes componentes de la estructura que ustedes ya podrán mirar en detalle, como son las redes de estructurantes de parques con sus diferentes vocaciones, las plazas, la red peatonal, en espacios públicos de centros poblados rurales, espacios públicos para nodos de equipamiento y servicios. Aquí hay dos niveles de información, uno, tanto los componentes del sistema, como el otro nivel de información que ustedes pueden ver en la marquilla ya cuando entren a los planos en la presentación, al lado derecho, donde están los propósitos y proyectos como son corredores verdes, la renaturalización de parque, la consolidación de bosques urbanos, los parques urbanos de borde, el manejo del área de ocupación prioritaria de la franja de ecuación de los cerros orientales, solo por mencionar algunos componentes que hacen parte del espacio público. Vamos con la siguiente. La ciudad del reverdecimiento después del endurecimiento. Cada vez lo que notamos es que muchos espacios verdes en la ciudad se están perdiendo por diferentes decisiones, ya sea por proyectos urbanos o por infraestructuras de soporte, de infraestructuras de movilidad o de soporte para las funciones de las actividades urbanas. Aquí hay decisiones importantes en temas de ordenamiento, como es mantener la integridad de la pieza rural del norte y mantener la delimitación de la reserva Tomás Van der Hamme. Siempre hemos pensado que la sostenibilidad ambiental del territorio es fundamental en cualquier decisión de ordenamiento sobre la ciudad. Se propone la red de parques del río Bogotá para actividades compatibles con su vocación ecológica y usos compatibles. Se plantean proyectos que aportan a consolidar los bordes y a
concretar la organización e informar con lógica de productividad. Se ordena por decisiones de normatividad urbana que una parte de los parques que se endurecen se renaturalicen y se reverdezcan. Y se crea una equivalencia para facilitar el reverdecimiento de la ciudad. Este último tema concretamente es que se da la posibilidad de cierta equivalencia en el caso de que en los proyectos, por ejemplo, haya terrazas o fachadas verdes. Entonces, que una parte del espacio público que de pronto no puedan localizar en un proyecto, lo puedan cumplir mediante una equivalencia cuando se presenten este tipo de manejos en los proyectos. Vamos con la siguiente, por favor. En este plano de reverdecimiento de Bogotá, claramente tenemos dos elementos muy importantes. Uno, por un lado, los cerros orientales y por otro, el río Bogotá, que además nos definen dos límites geográficos muy importantes, pero que debemos conectar y en la propuesta. Claramente planteamos mantener la Reserva Tomás Van der Hamen, la Unidad de Planeamiento Rural del Norte, toda esta área verde que ven ustedes en matices verdes que vemos al lado izquierdo. Hay otros elementos también que ya en lo que es el área urbana, el área urbana principal, nos sirven como conectores ecosistémicos, como son el humedal de Jaboque, Juan Amarillo, que conecta con el río Negro, con el canal del Virrey, el río Fucha, el río Tunjuelito, como elementos importantes y de conectividad ecosistémica. Vamos, por favor, con la siguiente. La ciudad de la descarbonización después del diésel y la contaminación. El POT traduce a norma metas ambiciosas en el plan de acción climática y es ir reduciendo progresivamente las emisiones de carbono hasta llegar a un punto de neutralidad donde no haya emisiones para el año 2050 y propicia para esto, propicia el sistema de transporte público eléctrico y sistemas para cargas a gas. Transforma la ciudad para que la gente pueda movilizarse cada vez más a pie, en bicicleta u otros medios de micromovilidad. Claramente en el tema, por ejemplo, de bicicletas, hay unas propuestas concretas de aumentar en más de 500 kilómetros las ciclorrutas de la ciudad. Hoy contamos aproximadamente 500 kilómetros. La idea es tener a 2035 más de 1000 kilómetros de ciclorrutas en la ciudad. Descarbonizar empieza por dejar de lado el diésel, disminuir el 15% de los gases de efecto invernadero, separando en la fuente los residuos sólidos y otro 15% en los procesos de construcción mediante una propuesta concreta de normas de ecourbanismo. Vamos adelante, por favor. Este es un plano del sistema de espacio público peatonal y para el encuentro que ustedes pueden mirar en detalle. Ahí estarán las diferentes escalas donde pueden ustedes observar los parques de menor escala y todo el sistema de peatonal que servirá de conectores. Vamos a la siguiente, por favor. La ciudad de la red metro y multimodal después de la dependencia del bus. Hoy la ciudad depende 100% del sistema de transporte Transmilenio, que es buses, vías de la malla vial arterial que se han ido adecuando en el tiempo para el sistema de transporte y creemos que hay que reestructurar todo el sistema de movilidad. Y el elemento a futuro que será más importante por jerarquía en lo que es la movilidad de la ciudad, será el metro y tendrá unos sistemas, si se puede decir, subsidiarios que complementarán la movilidad a las líneas de metro, como son algunos corredores de Transmilenio, el sistema también de ciclorrutas, algunas áreas para parqueo de vehículos.
Y concretamente en cuanto a las propuestas de líneas metro, tenemos la línea 1 que es Bosa, calle 72, que actualmente ya está en construcción. La línea 2 que es de la calle 72 en Engativá y Suba. La línea 3 es Soacha pasando por Bosa, Ciudad Bolívar, Tujuelito hasta el centro ampliado. En esta línea 3 es claro e importante mencionarles a ustedes que ya hay acuerdos a nivel de gobernación y con el alcalde de Soacha para poder concretar a futuro esta línea metro. No podemos dejar de lado ni reconocer que Soacha es un municipio que tiene aproximadamente 1 millón de habitantes y muchos de esos habitantes tienen el empleo en Bogotá. Entonces, a futuro se piensa conectar Soacha, como mencioné, pasando por Bosa, Ciudad Bolívar, Tunjuelito hasta el centro ampliado. La cuarta línea es la extensión de la línea 1 del metro que hoy está prevista hasta la calle 72 y a futuro se prolongaría hasta la calle 170. Adicionalmente, conexiones con los Regiontrans de Occidente y el Norte. Y 6 cables aéreos. Uno San Cristóbal, Altamira y Ramal Juan Rey. Ahorita más adelante hay un plano donde también se puede ver esto. Soacha, Ciudadela, Sucre, Sierra Morena, fase 2. El tercer cable aéreo, Tres Esquinas, Potosí, Sierra Morena. Soacha, Cazuca, Sierra Morena en la fase 1. La cuarta línea, el reencuentro, que es en el sector de Monserrate y la localidad de Santa Fe. La quinta línea en Usaquén, El Codito. Y la sexta en San Rafael, de San Rafael, por el sector de San Rafael, que conectará con La Calera. Vamos con la siguiente, por favor. Aquí están las líneas propuestas con las estaciones del metro. También aquí pueden ver las líneas de metro y los cables aéreos. Esto lo pueden mirar ustedes ya en detalle en el plano. Vamos con la siguiente, por favor. La ciudad del peatón y la bicicleta después del reinado del automotor. Esto también la ciudad se ha construido es mirando hacia el automotor, pero otros medios de transporte, en el caso de Bogotá, como la bicicleta, que es bien importante, han quedado relegados y realmente no tenemos, hemos hecho muchos intentos, pero no hemos podido concretar una ciudad para el peatón. El POD permite renacer de una ciudad a escala humana diseñada para moverse a pie, en bicicleta, en patineta, en transporte público sostenible, eficiente y cómodo. Impulsa la creación de un verdadero sistema peatonal con norma, estándares y conectividad. Y le facilita al distrito hacer andenes y espacios públicos de calidad, verdes y seguros para las mujeres, los viejos y los niños. Uno de los temas que interesa mucho en esta propuesta revisión del POD es la intervención en andenes. Hoy es claro que los andenes, y principalmente en el área de la ciudad ya construida, están totalmente deteriorados. Construir andenes de manera homogénea ha sido muy costoso y difícil. Y aquí se propone una estrategia para poder mejorar las condiciones de los andenes y los espacios públicos para la circulación de los peatones principalmente. Vamos con la siguiente, por favor. En este plano pueden ustedes ver el sistema de espacio público para la movilidad a diferentes escalas. Vamos con la siguiente, por favor. La ciudad de la mujer y el cuidado después del maltrato y la indiferencia. Por primera vez en el POD se plantea la ciudad con una expectativa de género en todas sus dimensiones. Se plantea una estructura funcional de cuidado. Institucionaliza las manzanas de cuidado y se prioriza la organización de las manzanas de cuidado muy cercanas a los nodos principales de transporte.
Claramente hoy las personas que prestan servicios de cuidado a la población tienen que desplazarse mucho tiempo. La idea es que los equipamientos, la idea por un lado, mejorar las condiciones de movilidad y por otro lado, localizar los centros de atención de cuidado muy próximos a los nodos y los centros de intercambio modal de los sistemas de transporte. La ciudad ecourbana integrada después de la ciudad insostenible y segregada, se reorganiza el territorio urbano en 32 unidades de planeamiento local. Aquí hay una propuesta para que a futuro, porque no se alcance el plan de ordenamiento, estas unidades de planeamiento local se vuelvan las nuevas localidades de la ciudad para mejorar la administración y la ejecución de los proyectos de la ciudad. Se definen unidades de planeamiento local receptoras de soporte, de cuidado, de empleo, unidades receptoras también de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario, que por medio de cargas y obligaciones urbanísticas impulsarán la ciudad de proximidad. Estamos hablando de una ciudad de 30 minutos donde la población residente de las áreas de proximidad tenga todos los servicios y no tenga que desplazarse más de 30 minutos. Se propone para esto una mistura de usos con normas claras y define acciones de mitigación para los usos y compensaciones para reducir efectos negativos de algunas actividades que generan impactos principalmente sobre las zonas residenciales. Y unas decisiones importantes que cambian claramente la calidad de vida urbana de lo que tenemos hoy en el Plan de Ordenamiento Territorial, Decreto 190, es que no habrá paredes ciegas, ni culatas, ni parqueaderos, ni rejas, sino almacenes, restaurantes, peluquerías en los primeros pisos de las edificaciones. Indica a los constructores y desarrolladores y en general al mercado inmobiliario qué se puede hacer y qué no, con un marco normativo que da estabilidad y garantía. Aquí es importante señalar que hoy tenemos aproximadamente 110 unidades de planeamiento zonal. Cada una de estas unidades de planeamiento zonal, de las que se han reglamentado, que no se alcanzaron a reglamentar todas, hay aproximadamente 92 reglamentadas. Cada una tiene un decreto reglamentario, modificaciones, precisiones y ha hecho que la norma se vuelva inmanejable. Y lo que hemos hecho durante aproximadamente los últimos 40 años es recoger contenidos normativos e irlos desarrollando y cada vez se ha vuelto la aplicación de la norma más compleja. Uno de los retos es poder simplificar la norma. Tendremos una norma general, por supuesto, con las particularidades para toda la ciudad. Ya no tendremos decretos reglamentarios para cada una de las unidades de planeamiento zonal, ni siquiera para las unidades de planeamiento local, sino que estamos estructurando una norma para toda la ciudad. Y esto facilitará tanto al propietario de un pequeño establecimiento como a un gran desarrollador urbano, la aplicación de la norma, ya sea para el desarrollo de proyectos o para poder adelantar las diferentes actividades económicas en la ciudad. Vamos con la siguiente, por favor. Bueno, como les dije, aquí estoy tratando de resumir mucho para no extenderme demasiado, pero pues hay temas que es inevitable, hay que presentarlos, hay que decirlos, y esto que es el nivel de las decisiones generales. En esta diapositiva claramente vemos las unidades de planeamiento local que tienen déficit y superávit de soportes urbanos. Las que ven ustedes en color verde son las que no tienen déficit urbanos y serán generadoras de espacio público, de vivienda, y las que tienen déficit serán receptoras de espacio público, de empleo,
porque lo que pensamos es generar un equilibrio urbano, porque hoy la periferia urbana de la ciudad es la que presenta, por un lado, mayor densidad poblacional y por otro lado, donde están localizadas las familias de más bajos ingresos. Entonces, en la propuesta normativa, hacer esta diferenciación a nivel de unidades de planeamiento local, de cuáles son las que tienen déficit de soportes urbanos y cuáles no, para las decisiones de ordenamiento y ya para temas de norma específica, es un componente muy importante. Vamos con la siguiente, por favor. En esta no me detengo mucho. Aquí está, aquí hay un nombre de las unidades de planeamiento local. No es el nombre definitivo. En su momento se va a hacer todo un proceso de participación para poder definir los nombres de las unidades de planeamiento local. Aquí hay unos datos generales de la población, tanto rural, urbana, que tiene cada una de las unidades de planeamiento local. Por favor, la siguiente. La ciudad que se aproxima, se integra y por fin se hace región. El POT confirma el compromiso de Bogotá de trabajar con Cundinamarca para construir la región metropolitana, define mecanismos para proteger la estructura ecológica regional y la estructura ecológica principal, prioriza megaproyectos estratégicos como para la conexión con la región, como es la LO Sur, la LO Centro, la calle 80, la calle 63, la calle 13, la autopista sur y la salida al Llano. Y en el norte, entradas como la carrera séptima, la autopista norte y la avenida Cota. Planifica la inserción de los corredores de Regiotrans del norte y de occidente y revitaliza los sectores de influencia de estos dos corredores de Regiotrans o que llamamos trenes de cercanías. Pasemos a la siguiente, por favor. La ciudad que reconoce y valora sus áreas rurales, esto es importante. Hay decisiones claras para la promoción de la economía rural campesina, el turismo ecológico y cultural y la conservación del ambiente en las zonas rurales. La promoción de una relación armónica entre la ciudad y las zonas rurales. El reconocimiento de la mujer rural. La protección de los suelos productivos ante los procesos de expansión urbana. Aquí reitero, se mantiene la condición de suelo rural de la Unidad de Planeamiento Rural del Norte. Otro tema importante que no se desarrolló en el POT de 190 es definir las normas para la totalidad del suelo rural. Hay una estrategia de manejo de bordes, ampliación del área rural, parques de borde, parque distrital ecológico de humedal de montaña de Cerro Seco. Cierre de actividades mineras, paisajes sostenibles como Kiva, Peñas Blancas, Corredor Paso Colorado, Oval Requilina, Los Hoches, nuevos nodos de equipamientos y servicios en El Carmen, El Oval, Antonio Nariño y Santa Rosa, esto en áreas rurales. Vamos con la siguiente, por favor. En cuanto a la clasificación del suelo, las decisiones más importantes que se han tomado es, por un lado, parte del suelo que hoy es de expansión de lo que llamamos el post-USME y concretamente los planes parciales número 3 y número 4 se devuelven a suelo rural. La unidad de planeamiento rural se mantiene en suelo rural y algunas áreas próximas al río Bogotá que estaban en suelo de expansión se devuelven a suelo rural. Lo que ven en el plano amarillo es el suelo urbano, lo que está como en color naranja es el suelo de expansión y en verde el suelo rural. La siguiente, por favor. Doctor Camilo, excúseme, le agradecería si pudiera redondear su presentación en un término de 5 o 10 minutos, le pido me excuse. Y Yo lo también entiendo, sí, señor. entiendo que hay un funcionario de planeación que es el ingeniero Diego Cala o el arquitecto Diego Cala, que tiene también pendiente una presentación para profundizar un poco más en el tema de estas dos subpesetas específicas. Así que si pudiéramos redondear,
para posteriormente entrar ya en el tema específico de estas dos subpesetas, sería maravilloso. Bueno, vamos muy rápido aquí con estas y procurar en 5 minutos terminar. Gracias. En cuanto a la estructura del plan, hay tres escalas de decisiones o de ordenamiento. Pasemos a la siguiente muy rápido, por favor. La escala regional, que se define el marco estratégico y las decisiones con Bogotá Región. La escala del perímetro urbano y de expansión de la ciudad, que es la escala intermedia. La escala, y esta escala que es en la que vamos a presentar en el momento de los procesos de participación, que es la escala de la unidad de planeamiento local. Vamos con la siguiente, por favor. En cuanto a las estructuras ordenadoras del territorio, vamos a la siguiente. Tenemos una estructura ecológica principal. Fundamentalmente lo que buscamos con esta estructura, que es la más importante ordenadora del territorio, es la consolidación de la estructura, el reverdecimiento y la renaturalización, la protección del río Bogotá, la implementación de medidas que fortalezcan el carácter y función ecosistema de los bordes urbanos y la amortiguación de impactos ambientales. Vamos con la siguiente. Bueno, este es el plan de la estructura ecológica principal que ya lo podrán ustedes consultar en detalle. Vamos con la otra. La estructura del suelo urbano y expansión, esta la podemos pasar a la siguiente, por favor. La estructura integradora de patrimonios, esta es la estructura que yo les menciono, es una estructura nueva en la propuesta del plan de ordenamiento territorial, y es reconocer la ciudad construida y los valores presentes, embellecimiento de los entornos urbanos y rurales patrimoniales, reconocimiento de los sectores de aglomeración artesanal, reconocimiento de las formas de vida campesina, reconocimiento de Bogotá como destino de origen de productos de excelente calidad, reconocimiento de la cultura de la bicicleta, los cables, el proyecto de la primera línea metro, el reconocimiento de los cerros orientales. Vamos con la siguiente, por favor. Este es el plano de la estructura integradora de patrimonio. No me voy a detener acá. Vamos con la siguiente, por favor. Las estructuras transversales. Vamos con la siguiente. Vamos con la siguiente, por favor. La estructura funcional y de cuidado. Entonces aquí debemos decir que está conformada por el sistema de espacio público para el encuentro, el sistema de movilidad, el sistema de servicios sociales y de cuidados básicos, el sistema de servicios públicos. Pasemos a la siguiente. Este es el sistema de servicios sociales y de cuidados básicos a diferentes escalas que también pueden consultar ustedes en detalle. Vamos a la siguiente, por favor. La estructura funcional y de cuidado, espacio público, ya ustedes podrán entrar y ver los diferentes componentes, tanto de la estructura como los proyectos. La siguiente, por favor. El sistema de transporte que ya les había mencionado. La siguiente, por favor. La estructura socioeconómica y cultural, para promover la competitividad e inserción internacional, generando oportunidades de empleo e ingresos y aprovechando las ventajas comparativas de la ciudad y las infraestructuras de soporte, y las centralidades de proximidad para generar condiciones para impulsar el desarrollo económico, social, cultural local, junto con la formación de talento humano a nivel de las unidades de planeamiento local. Ya casi termino, vamos con la otra, por favor. Este es el plano de la estructura socioeconómica y cultural. Vamos con el siguiente, por favor. Y aquí está uno de los últimos planos que tenemos, ya me demoro 2 minutos, donde están las actuaciones urbanas estratégicas.
En el caso de Usaquén, claramente tenemos actuaciones urbanas estratégicas como Lagos de Torca, Toberín, Bella Suiza, El Prado y Niza, donde van a concurrir diferentes acciones para poder concretar decisiones de ordenamiento del plan de la propuesta de revisión. Esto es muy importante porque las actuaciones urbanas estratégicas es uno de los elementos con los cuales concretamos decisiones del plan de ordenamiento territorial. Como les comenté, esto es una presentación general. El detalle ya lo presentaremos más adelante. Hasta aquí va la presentación mía. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Camilo Castellanos, quien es el director de Norma Urbana de la Secretaría de Planeación, que es una presentación general. Y entiendo que también está pendiente ingresar a la plataforma, así que le voy a pedir a Natalia que nos ayude, que permita el ingreso de Diego Cala, también del equipo de la Secretaría de Planeación, que de manera rápida nos va a dar como una mayor inmersión en lo que se espera para este plan de ordenamiento territorial en la UPZ Santa Bárbara y en la UPZ y en la UPZ Usaquén. Así que, por favor, permitamos que el doctor Cala ingrese y le damos el uso de la palabra. Una vez hayamos terminado, digamos, de oír a la Secretaría de Planeación, vamos a permitir que unos voceros de la comunidad hagan sus reacciones a la presentación de la Secretaría de Planeación. Eso puede significar comentarios, críticas, preguntas, propuestas. Vamos a oír a Juan Luis Moreno de Multicentro, a Ricardo Ginás de Santa Bárbara Alta, de Nalesva, a Enrique Silva de Usaquén Centro y a René Corredor de Santa Ana Oriental. Luego, algo muy importante, por favor, y es que aquí estamos siguiendo esta transmisión a través del Facebook Live para que todos, por favor, se conecten también y hagan sus preguntas por este medio, sus comentarios los vamos a transmitir acá y luego le daremos la ocasión a la Secretaría de Planeación para hacer unos comentarios y unos aportes finales. No sé entonces si el doctor Cala de la Secretaría de Planeación, Natalia, ya pudo ingresar. Aún no tenemos al doctor Cala. Aún no tenemos al doctor Cala. Le pediría también a Cristian o a Franci de mi equipo de trabajo, si están ahí, para que le permitan el ingreso. Necesitaré que algunos miembros de nuestro equipo de trabajo se salgan de la sala, porque tiene una capacidad limitada. Mientras tanto, voy leyendo algunos comentarios que nos están llegando. Mauricio Suárez nos dice, por ejemplo, que en la infraestructura norte, para una herramienta de primer nivel, considerando el alcance y vigencia del mismo, no se visibiliza integración multimodal para movilidad en el esquema de la ciudad a los 30 minutos. No se habla de la vía perimetral de Oriente ni de su conexión e integración de dicho eje con la carrera séptima. Para la ciudad, región y el área metropolitana no se plantea infraestructura vial con los municipios que limitan nuestra movilidad. También Julián Osejo está preguntando que si eso significa que ya no se construirá Transmilenio por la 68. Patricia Jerez, con mucho acierto, se queja del presupuesto de la localidad de Usaquén para vías, espacio público y parques, pues es muy bajo en medio de tanta necesidad. Mar Urdina dice que no solo vías, estructura y déficit de espacios de servicios públicos, infraestructuras insuficientes. Isabel Márquez nos dice que en Bogotá ya no hay donde construir. Elsa Núñez, a quien saludo especialmente, se queja porque las vías de la localidad están deterioradas. Entre otros, no sé si ya pudimos arreglar las cosas para que el doctor Cala de la Secretaría de Planeación pueda ingresar. Le pediría a los miembros de mi equipo de trabajo, a excepción de Natalia, que se salgan de la sala para habilitar la participación de nuevas personas en esta sala, de esta plataforma que estamos usando hoy. Natalia, ya tendremos al doctor Cala. Ya, digamos, si pudieran de pronto desde Secretaría de Planeación decirle, pedirle que ingrese en este momento. Mientras tanto, voy a darle la palabra a voceros de la comunidad para que vayan planteando preguntas o comentarios. No sé si Juan Luis Moreno o Ricardo Ginás están en sala, los vi muy juiciosos al comienzo. Pediría que alguno de ellos en este momento pudiera empezar a hacer su reacción a la presentación inicial de la Secretaría de Planeación. Así que sí, por favor, les damos acceso, lo agradecería mucho, por favor.
O en su defecto, si no están ellos, también tengo acá registrados a Enrique Silva o René Corredor. Muy bien, aquí están Enrique Silva y René Corredor. Por favor, enciendan sus cámaras. Y Enrique, vamos con sus reacciones. Por favor, usted nos habla del sector, dice aquí en centro. Así que reacciones, intervención general y deje de paso preguntas para la intervención específica que era planeación distrito. Buenas tardes a todos, buenas tardes José Daniel, muchas gracias por este espacio, muchas gracias a Planeación por su presentación. Bueno, hacer ciudad es algo muy difícil. Celebramos que esta administración en un tiempo récord haya logrado erradicar este proyecto ante NACAR y que haya recogido muchas cosas buenas de las que venían antes. Tengo preocupación con respecto a esa generalidad que se está dando, a que los usos se puedan mezclar sin problema por todos lados y todas las fachadas estén activadas. No se habló de particularidades y hay sectores como Usaquén Centro. Usaquén Centro es una particularidad urbana. O sea, Usaquén Centro solo son 16 manzanas que tiene ya de por sí una cantidad de usos especiales. Tiene una iglesia, tiene la alcaldía, tiene un cementerio, tiene el CELAM, tiene dos centros comerciales. Y a Usaquén Centro le cuelgan y le cuelgan cosas y todo el mundo cree que Usaquén Centro pues es algo infinito, que le puede caer de todo. Quedamos muy preocupados con la propuesta de poner un teleférico o un cable que llaman en Usaquén Centro. La administración anterior también había propuesto un cable en el mismo Usaquén Centro. Nosotros como vecinos participamos activamente y logramos explicarle a Planeación que no cabía en ese sitio un teleférico. Por más que el Planeación no quiera que haya vehículos en la ciudad, los va a haber. Por más que no quiera, si hay un cable que va de aquí a La Calera, pues van a venir muchísimas personas de La Calera que van a atravesar Usaquén y van a requerir transporte público, va a haber buses de turismo, va a generar una mayor actividad en un sector que no tiene la capacidad. Yo quisiera, si el doctor José Daniel me da 4 minutos y muestro tres diapositivas de Usaquén Centro. Adelante, pero de manera muy concreta, Enrique, por favor, Claro que para sí. no afectar el orden de... No, ni más faltaba. Parece que ahí está. O sea, Usaquén Centro son 13,5 hectáreas. Usaquén Centro no es un barrio. Usaquén Centro fue un pueblo. Se anexó a Bogotá en 1954. Usaquén Centro tiene un trazado del siglo XVI. Sus calles, el perfil de sus vías es menor a la de la mayoría de la ciudad, parecido al de La Candelaria, Bosa, Fontibón y demás municipios anexados a la ciudad. Esa condición de haber sido anexado y de ser fundado en el siglo XVI, le da, el distrito lo tiene como un sector de interés cultural y tiene carácter patrimonial. Nosotros, los residentes de Usaquén Centro, le pedimos a Planeación que lo considere como una ficha especial, igual que los demás centros históricos anexados a la ciudad, que lo considere diferente, que lo mire con lupa, que lo trate con cuidado. Todos estamos esperando que la norma nos haga una mejor ciudad y en los últimos años Usaquén ha venido en un proceso de deterioro gigante. Ese proceso de deterioro ha generado, uno, que los residentes, gran parte de los residentes se hayan ido y que el uso de este sector haya cambiado de residencial a comercial, de una manera indiscriminada. Pedimos que frenen esto. Pedimos que, como todos los centros históricos importantes del mundo, se vuelva a convocar a que residentes regresen a este sitio. Una buena ciudad es una buena ciudad activa tanto por comercio como por residentes. Pero el exceso de vendedores de calle, el exceso de comercio indiscriminado y la falta de control urbano, decía el doctor José Camilo,
que la norma debe dar estabilidad y garantías. Y esto, estabilidad y garantías, caramba, requiere que haya un control de norma. O sea, ¿quién no tiene control de norma? USAQEN no, nosotros participamos hace 20 años en la norma que existe. USAQEN no permite bares, la norma no le permite bares, la norma tiene un control de decibeles para diurnos y nocturnos, y queremos que esos controles, tanto de uso como de los decibeles, como de ocupación del espacio público, realmente se hagan efectivos. Porque la administración, tanto la alcaldía local, no tiene herramientas para hacer ese control, la alcaldía mayor menos, y un sector como este está en deterioro. Estamos perdiendo nuestro patrimonio, estamos destruyendo nuestro patrimonio, y se está destruyendo por miopía, por no entender que tiene valor. Básicamente, como vocero de los residentes de USAQEN, que todavía quedamos, le pido el favor que lo revisen. USAQEN solo tiene 4. Uno por entre el barrio Santa Bárbara, que es la carrera quinta, que es la única vía doble que va norte a sur. Uno por la 122, que es pegado al Paseo Real, por la séptima. Este acceso lo solicitó el Paseo Real porque no existía antes, y aquí este bucle que se hizo ha generado que USAQEN sea atravesado todos los días por carros que van de norte a sur. La carrera sexta solo es de sentido norte-sur. Y esta carrera quinta no tiene continuidad, puesto aquí está la Hacienda Santa Bárbara y aquí el Paseo Real. Hay un acceso por la 118 y hay un acceso por la 120. Es un barrio que tiene unos problemas de accesibilidad muy grandes. Si a esto le ponemos aquí en Valmaría un cable, la intensidad de uso vehicular va a desplazar o acabar de desplazar a los residentes. En USAQEN tenemos dos conventos en la parte oriental. Esta es la carrera quinta, esta es la séptima. Aquí están la 116 y la 120. Hay un cementerio, está el CELAM, está la iglesia. El CELAM se va a ir, está aburrido. El CELAM, una cosa tan importante, dijo, me voy de USAQEN. Aquí no puedo estar yo. El hermano Rey con su vivienda de adultos, está Fundama, que es tercera edad, nuestra plaza fundacional, que no es un parque, es una plaza fundacional, la alcaldía. El antiguo colegio, que era el General Santander, por un temblor de hace 10 años, se quebró un muro y sacaron a los chinos. 10 años peleando el distrito con una monja y lo perdimos hace 15 días tal vez. Hay un hospital que es del ejército y un hospital de USAQEN. Y había un CADE y está la fundación. Estas son las manchas de los residentes que quedamos, y esta es la mancha del comercio. El estado actual es este. Quedan muy poquitos residentes. Yo le pido a planeación, le pido a nuestro representante José Daniel que protejamos a USAQEN, protejamos a los residentes. Pido que regrese la residencia acá. Pido que haya mecanismos, tanto para la alcaldía como para los mismos residentes, mecanismos reales. La planeación no puede ser solo una norma de volumetría, una norma de uso, no puede ser una norma de índices. Tiene que haber una cosa mayor. Indudablemente la propuesta verde está muy bien, la propuesta de movilidad en bicicleta está muy bien, la propuesta de los cables está muy bien, pero ¿dónde? ¿Cómo? Entonces, no es mucho más lo que nosotros vemos. Esto es Unicentro a escala puesto encima de USAQEN. Ellos creen que USAQEN es un centro comercial abierto. No, USAQEN no es un centro comercial. USAQEN es un barrio que tiene un valor patrimonial, que tiene valores históricos, que se están destruyendo, que no hay unos mecanismos claros para controlarlo. Okay. Y entonces, pues, eso es lo que nosotros pedimos, solicitamos y esperamos, de que haya una norma particularidad, que no sea esa generalidad, sino que haya una particularidad y diga, vamos a buscar cómo protegemos, cómo recuperamos y cómo activamos esto para que haya residentes y comerciantes viviendo en armonía. Muchas gracias, doctor José Daniel.
Bueno, muchas gracias, Enrique. Estábamos oyendo a Enrique Silva de Usaquén Centro y yo sí le quiero hacer ese llamado especial a la Secretaría de Planeación y es, entendiendo que todavía está en un ejercicio general de construcción de líneas generales, vuelvo y digo, el plan de ordenamiento territorial, tener muy presente las particularidades y los conflictos de uso del suelo en Usaquén Centro, en donde confluye el turismo, en donde confluye el comercio, en donde confluye la informalidad, con unos residentes históricos que de alguna manera están siendo dejados de últimos en estos conflictos por el suelo urbano. Quisiera entonces darle la palabra, según lo anunciado, a René Corredor de Santa Ana Oriental, y ahí entramos a oír al ingeniero Cala, al arquitecto Cala, perdón, quien es asesor de la Subsecretaría de Planeación Territorial del equipo POT, quien trae información más específica sobre Usaquén. Le pediría, adelante René, con su intervención. Gracias. Mi intervención va a ser muy corta. Buenas noches a todos. Mil gracias por esos espacios que nos están dando a las comunidades que nos preocupamos por nuestro entorno para expresar, digamos, nuestras inquietudes respecto a nuestro lugar de habitación y a nuestras vidas, digamos, porque ahí es donde buscamos tener nuestra calidad de vida y desarrollar nuestras familias con nuestros hijos. En el caso específico de Santa Ana Oriental, y bueno, yo creo que Ricardo Llinás, que es el vocero de Santa Bárbara Alta, coincide mucho con este pensamiento, es que le queremos expresar a Planeación que a partir de la premisa que dijo el doctor José Camilo Castellanos, de mirar a la ciudad, a la ciudad construida y a las cosas que están bien, se desarrolle todo un tema respecto a la consolidación urbanística y a los barrios que se encuentran bien, a los barrios que le aportan a la ciudad, a los barrios que son parte integradora de la estructura de patrimonios, como son los cerros orientales. Y este es el caso de Santa Ana Oriental. Santa Ana Oriental viene trabajando durante 65 años un modelo de ciudad que ha sido exitoso, exitoso no solo para las personas que viven en el barrio, sino para la zona donde está implantado el barrio, y que le aporta a la ciudad unos valores urbanísticos importantes, ecoambientales y de protección a los cerros orientales. Entonces, nuestra inquietud es que, bueno, vemos que están en una parte muy general en este momento, que no se han reglamentado las unidades de planeación local, pero que pues nos parece importante en este momento hacer digamos, como el semáforo en amarillo y decir, miren, consolidación es más que conservar una estructura, es conservar las cosas que están bien para la ciudad. Y queremos pues que nos escuchen digamos, nosotros en las otras administraciones y en los otros, digamos, intentos de POT que se han tratado de aprobar. Hemos insistido en esto y es una petición que ha venido llevándose, digamos, con mucha reticencia y que queremos pues nos tengan en cuenta. Nosotros, en planeación existe ya un estudio que realizamos las comunidades de esta región, de esta zona, con la firma Santa María Urbanismo y que se radicó en diferentes ocasiones, pero que esencialmente es lo mismo, consolidar el barrio, protegerlo y ser parte de esa estructura integradora. Muchas gracias y pues espero que el espacio siga en proceso de trabajo y que nos sigan teniendo en cuenta como comunidades participantes. Muchas gracias, René Corredor, que nos hablaba desde Santa Ana Oriental y ahora vamos a darle paso al ingeniero o arquitecto Diego Cala, le cambió el cargo mil veces, excúsenos. Usted hace parte del equipo del Plan de Ordenamiento Territorial y nos contaron que nos iba a dar más detalles dentro de lo posible sobre el tema del POT en estas dos subpesetas específicas. Así que lo que nos pueda contar, adelante y muchas gracias por estar acá, Diego.
Sí, senador, claro que sí, gracias. Buenas noches para todos, espero que estén muy bien. Bueno, he escuchado lo que han estado conversando, recién me pude conectar, esta plataforma no la conocía yo, estuvo un poquito difícil la conectada, pero bueno, finalmente lo logramos y logré escuchar un poco lo que estaban comentando las personas que intervinieron hace un momento. Y sí, varias cosas para rescatar respecto de lo que se ha mencionado. El proceso de formulación del plan de ordenamiento territorial viene avanzando, pero viene avanzando a un ritmo en el que ya tenemos una propuesta de articulado, cartografía, documento técnico de soporte radicado ante la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca para la concertación de los aspectos ambientales, rurales y de riesgo, ¿sí? Y paralelamente venimos avanzando en la precisión de la formulación de todos los temas que vienen que tienen que ver con norma urbanística, ya ustedes, muchos de ustedes lo saben, sobre todo para sectores del área urbana, como por ejemplo los que tienen que ver con el sector de Usaquén, Santa Ana, Santa Bárbara, donde estamos haciendo un ejercicio de formulación de norma que busca varias cosas en principio. Para eso quisiera compartirles una presentación en la que les quiero contar más o menos cómo estamos pensando lo que estamos haciendo en ejercicios de formulación de la norma urbanística. Vamos a ver si lo logro. Ustedes me avisan, por favor, cuando estén viendo mi pantalla. Todavía no. Ya está cargando, listo. Ahí estamos viendo tratamiento y edificabilidad. Sí, sí, perfecto. Bueno, muy bien. ¿Qué les quiero contar? Lo que tiene que ver con los tratamientos urbanísticos y la edificabilidad es uno de los pilares, digamos, fundamentales para definir la norma de Usaquén. Y es... y la reglamentación de los usos del suelo, lo que de alguna manera define ese conjunto, digamos, de lo que se puede o no se puede hacer en los predios en la ciudad. Entonces, en lo que tiene que ver con los tratamientos urbanísticos, yo no sé si están viendo la pantalla completa o están viendo la pantalla partida. No, estamos viendo la pantalla partida, no estamos viendo pantalla completa. Sí, no, entonces, perdónenme un segundo porque esto tiene su asunto y es que hay que compartir es tal vez esta y así creo que lo logramos mejor para que ustedes puedan verlo más grande. Muy bien, ahí está cargando. Listo, sí. Creo que ahora sí lo van a ver más grande, ¿cierto? Perfecto, sí, sí, bueno, sí. Muy bien. Los urbanísticos parte de dos cosas. Hay un modelo de ocupación del territorio urbano, condiciones particulares de lo existente. Las dos cosas miradas conjuntamente y simultáneamente es lo que nos permite definir los tratamientos urbanísticos en la ciudad, ¿cierto? Y eso de alguna manera, y ya les voy a explicar cómo, orienta la forma en la que se concreta la norma urbanística y esa forma es a través de incentivos, beneficios que se puedan obtener de aprovechar la norma a través de construir edificaciones y contraprestaciones a eso, ¿cierto? Entonces, ¿eso cómo funciona? Los tratamientos urbanísticos en principio tienen que ver con dos cosas. Transformar la ciudad consolidada en algunos casos en los que presenta condiciones de deterioro, presenta condiciones de subutilización de las infraestructuras en ciertos sectores. Tiene que ver con consolidar esas áreas que están funcionando bien y que vienen en procesos de transformación, digamos, un poco más moderados, pero la idea es que se consoliden esos procesos de transformación. Y en algunos casos tiene que ver con creación de nuevas piezas de ciudad enteramente, como cuando buscamos desarrollar nuevas áreas de ciudad o como cuando realmente cambia las condiciones del entorno de manera radical. Todas esas cosas son como de alguna manera niveles en los cuales se puede transformar la ciudad desde lo que uno realmente quiere conservar, consolidar, mantener en la forma en la que está, hasta lo que radicalmente se quiere transformar o crear nuevo.
Eso. ¿Cierto? Hay un enfoque transversal y muy importante en este POT en particular, en lo que tiene que ver con los tratamientos urbanísticos, y es que se busca lograr una ciudad más vital, forma como en lo que se conserva y consolida, se busca que la ciudad sea más vital, con espacios públicos más activos, con mayor actividad en las calles, con espacios públicos más seguros y con mayor integración, digamos, entre las actividades en la ciudad. Eso se involucra de alguna manera en lo que se quiere hacer en cada uno de los tratamientos, en la forma en la que, por ejemplo, se define que las edificaciones tengan que tener frentes activos o abiertos hacia los espacios públicos, superar un poco esa ciudad que se ha venido haciendo como de los muros cerrados, las rejas, ¿no? Una puertica aquí y el resto de la manzana es toda una reja cerrada, entonces eso genera una serie de condiciones de inseguridad, deterioro de los espacios públicos. Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, tienen que ver con hacer una ciudad más vital, más activa y mejor, digamos, en términos de seguridad y actividad para todos. Entonces, bueno, ¿eso cómo se concreta? Los tratamientos urbanísticos, los ven ustedes ahí, en principio son como gradaciones, como les decía yo, de entre lo que más se quiere conservar, perdón, a lo que más se quiere transformar. Entonces está la conservación, por ejemplo, que aplica a sectores como el centro histórico de Usaquén, o a sectores de conservación como Teusaquillo, o el centro tradicional, o los centros fundacionales de Fontibón, Suba, bueno, en fin, esas zonas de ciudad que se quieren conservar. La consolidación, que como les decía, es donde hay unos procesos de punto de transformación muy leves o moderados, y que lo que se busca es que esos procesos de transformación tal vez se concreten ya de manera definitiva, consolidando unos perfiles homogéneos y ya consolidando los usos que se vienen dando en esas áreas. Y otros tratamientos que buscan las transformaciones un poco más activas y radicales, como la renovación urbana o, en algunos sectores de ciudad, el mejoramiento integral. Esto es un ejemplo que les traigo como para explicar un poco el caso de lo que pasa en muchas zonas. Si bien esto no es propiamente en la UPZ Santa Ana o Santa Bárbara, quería ilustrarles este caso porque es uno de los que justamente hoy estábamos trabajando, y es un concepto que tiene que ver con la consolidación. ¿Y por qué les quiero mostrar este caso en particular? Porque es el que aplica en muchos de los sectores de las UPZ 14 y 16. Y es esa consolidación de un proceso de transformación que se ha venido dando a lo largo de años, en el que se empiezan a edificar los predios con una mayor densidad, es decir, donde había casas de dos pisos, empiezan a aparecer edificios de seis pisos, ocho pisos, empieza a consolidarse el uso residencial en la zona, pero con una mayor intensidad, y hay predios como los que ustedes ven en las imágenes, que de pronto se quedan un poquito rezagados, digámoslo así. ¿Qué permiten los procesos de consolidación? Que esas áreas que todavía, o esos predios, o esos lotes que todavía no han logrado como esa consolidación al nivel de los que se vienen consolidando en una densidad un poquito mayor, lo puedan hacer, ¿sí? Entonces, este concepto en términos generales aplica a muchos sectores de las UPZ 14 y 16, tanto hacia el sector occidental como hacia el sector oriental. Esto es más o menos, digamos, lo que desde la norma urbanística se permite en esos sectores, ¿cierto? Es que se puedan llenar como de alguna manera esos vacíos con algunas piezas de edificaciones que como que llenan los vacíos y consolidan los perfiles de ciudad. Y eso es lo que nosotros denominamos la consolidación general. Ya les voy a mostrar más o menos eso en términos ya específicos de las UPZ 14 y 16, cómo aplica. Y hay otros sectores en los que, perdónenme un segundo, creo que hay una diapositiva que se saltó, perdónenme un segundito. Sí. Ya, perdón, se había saltado una diapositiva. Y hay otros sectores de ciudad en los que lo que ocurre
es que ya lo que se busca es la consolidación un poco incluso más estricta que esa consolidación general en la que se empiezan a llenar esos vacíos, como les mostré hace un momento. ¿Y eso tiene que ver con qué? Esos conjuntos unifamiliares, esos conjuntos bifamiliares o multifamiliares que ya están consolidados en propiedad horizontal, que en la práctica no se transforman, esos se mantienen, digamos, con una norma que es, en últimas, lo que existe hoy, como está. Si son casas de dos pisos, su norma les dice que podrán ser casas de dos pisos. Si son edificios de ocho pisos, pues serán edificios de ocho pisos, y la norma lo que hace es consolidar esas condiciones. Eso se denomina la consolidación urbanística. La que les hablé hace un momento es la consolidación general. Esta es la consolidación urbanística. Esos dos son los tratamientos que mayoritariamente aplican en las subpesetas 14 y 16 en este momento, ¿sí? Es la propuesta, digamos, en la que estamos. Y una última cosa, como para ya ilustrarles eso en el territorio, cómo se concreta, es que en el mapa de tratamientos, entonces nosotros, este es el mapa de tratamientos general de la ciudad. Lo que ven ustedes aquí son en color verde esas zonas que, sobre las que se propone renovación urbana en el marco de esta propuesta de plan de ordenamiento. Las zonas que tienen un verde un poco más claro son las zonas, este verde, son las zonas sobre las que aplica el tratamiento de consolidación general. Acuérdense, ese tratamiento de llenar vacíos y nivelar y homogenizar los perfiles por, digamos, esos niveles de densificación un poquito mayores. Y el verde un poquito más clarito es el color de esa consolidación urbanística, la que no se transforma, digamos, para nada. Eso en términos generales de ciudad. Y si hacemos un zoom hacia el sector de las subpesetas 14 y 16, lo que vemos es que en términos generales, como les decía, esto es la consolidación general, este verde que es un poquito más prendido, más encendido, y en los colores más claros, la consolidación urbanística. Una salvedad, o bueno, dos salvedades sobre eso. Una salvedad. Este es un ejercicio que está hecho a escala general de ciudad, por eso les mostraba el mapa general de la ciudad. Estamos justamente en este momento en hacer el ejercicio de bajar la escala hacia allá, los territorios locales específicamente, para mirar en detalle que cada cosa que nosotros de entrada a nivel general consideramos que, por ejemplo, debía ser una consolidación general o una consolidación urbanística, efectivamente sea así, ¿no? Y mirar predio a predio, calle a calle, manzana a manzana, que efectivamente lo que nosotros interpretamos y tenemos en nuestras bases de datos sea así. Entonces empezamos a reconocer cosas como las que ustedes ven en la imagen, donde efectivamente uno ve que hay procesos de transformación, que aquí se han venido dando como procesos de densificación, que hay algunos sectores en los que todavía eso no se ha dado y que por tanto entonces sí hay como una disparidad en el perfil, este tipo de cosas, y uno lo que sí se imagina es que a futuro pues esto tienda de alguna manera a consolidarse con esas nuevas tipologías de vivienda que se vienen consolidando. Y otra cosa, una segunda salvedad que les quería hacer, es que si ustedes ven en esta imagen, hay dos cosas. Bueno, no me voy a referir, digamos, específicamente al tema de cable, ese ya creo que se hizo mención hace un momento, pero sí hay dos cosas sobre las que quiero llamar la atención, y es las dos líneas del sistema de modo férreo, ¿no? Que estarían planteándose en principio. Para este sector, en el POT se están planteando una serie de corredores de alta capacidad de transporte que tienen que ver con modos férreos, los trenes regionales o regiotrams, y la primera, segunda y tercera línea del metro. Y eso genera unas áreas de oportunidad, digamos, para transformaciones particulares, ¿cierto? Que, como les digo, ya cuando nosotros bajemos la escala y miremos en detalle estos sectores, miraremos efectivamente eso qué puede implicar, ¿cierto? Por ejemplo, hay sectores, digamos, esta es la línea de lo que hoy en día es la línea férrea del ferrocarril que va por la carrera novena, ¿cierto? Para que se ubiquen. Y entonces aquí esta imagen de alguna manera recrea un poco como la condición del perfil urbano sobre esos corredores, ¿cierto? Y una posible potencialidad de transformación de esas áreas en torno a esos corredores. Entonces, eso es a lo que de alguna manera los tratamientos también previendo le asignan una categoría como de posibilidad de renovación futura
en unas condiciones ya específicas en torno a los corredores de transporte de alta capacidad, donde se localicen las estaciones y ya con unas condiciones muy acotadas. ¿Eso qué quiere decir? La renovación urbana no va a empezar a aplicar el día en el que se adopte el plan de ordenamiento territorial, sino que, como aquí va a haber necesidad de diseñar unos proyectos, localizar unas estaciones, identificar unas áreas con potenciales de transformación, a futuro esas áreas que realmente tengan esos potenciales de transformación son las que eventualmente, posiblemente, van a tener una norma que les permita transformarse con unas mayores edificabilidades, con unas mezclas de usos y con otras condiciones diferentes a las del entorno. Entonces, para resumir, digamos ya para cerrar, este sector tiene un componente muy alto de consolidación, tanto consolidación urbanística, que es la que no se mueve, como consolidación general, que es la que permite las pequeñas transformaciones, con algunas previsiones a futuro para que se precisen algunas áreas sobre el corredor de la autopista norte y la carrera novena, como áreas de transformación con unas intensidades un poco más altas, ¿sí? No sé si hasta ahí, de pronto, lo que intenté fue como pintarles una idea general de lo que hasta el momento nosotros tenemos como claridad respecto de lo que ocurriría en ese sector. Como les digo, seguimos trabajando, seguimos abiertos a todos los espacios de diálogo, a todos los espacios de discusión y a revisar muy en detalle cada caso y cada cosa, porque la definición de la norma urbanística es una cosa que pues requiere como de mucho detalle. Una última cosa que tal vez se me pasó a mencionar antes, y es que en esta reglamentación de las consolidaciones, la general y la urbanística, se recoge todo el ejercicio de participación y definición que se hizo en el momento de reglamentación de las UPZs, en su mayoría, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con alturas máximas, con condiciones de aislamientos, con, digamos, las normas que le permiten a los edificios crecer. Entonces, esa norma que existe hoy en las UPZs se recoge, se revisa y se incorpora en esta reglamentación del POT, reconociendo que es un proceso de años y de diálogo y de participación en el que pues muchos actores intervinieron o han intervenido y definieron de una forma, digámoslo así, como consensuada, lo que se buscaba en términos de transformación de esos sectores, ¿sí? Entonces, la norma de las UPZs se recoge en esta propuesta normativa que estamos desarrollando para el POT. No sé si de pronto tengan alguna pregunta o alguna duda respecto de esto. Sí, les pediría un poquito de paciencia en Secretaría de Planeación, porque tenemos varias preguntas que nos han llegado por el Facebook Live. A quienes han venido haciendo comentarios, estamos haciendo el mejor esfuerzo por mostrarlos. Ahora vamos a leer varias de las preguntas que aterrizan en esta discusión. Y quisiera dar de paso a dos personas que faltan de hablar por parte de la ciudadanía. Son Juan Luis Moreno, urbanista por demás, experto en esos temas y además conoce bien el tema de multicentro, y Ricardo Ginás de Nadesva, desde Santa Bárbara Alta. Así que Juan Luis y Ricardo, les doy la bienvenida, les pido que enciendan sus cámaras y vamos a entrar a oírlos ustedes, reiterando el agradecimiento a Diego Cala y al equipo de planeación, y ya enseguida vamos también a darles a ellos el espacio para responder sus comentarios, los que han hecho otros ciudadanos acá y los que nos están haciendo a través del Facebook Live. Así que adelante, Juan Luis, por favor, no te estamos viendo. Si puedes, enciende la cámara para poderte ver y tienes el uso de la palabra. Y Ricardo, no la apagues. Juan Luis Moreno, ¿anda por ahí? Bueno, mientras vuelve Juan Luis, vamos con Ricardo Ginás. Ricardo, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, José Daniel, muchas gracias por el espacio. ¿Sí me oye? Sí, señor, lo oímos y lo vemos. Bueno, perfecto, muchas gracias. Lamento mucho pues que no hemos llegado a las 8 y 12 de la noche, porque pues creo que por respeto los funcionarios de planeación han debido hacer una presentación mucho más corta. Nosotros como urbanistas y como hemos visto pues ya las presentaciones, pero bueno, yo estaba asombrado porque este es el POT del después de. Toda la presentación que hicieron era después de, después de, después de. Segundo, lamento profundamente que el encuentro era para unas preguntas que nosotros concretamente teníamos y no nos las contestaron.
Acabo de bajar de la página que nos dijeron ellos los planos, veo el CU5.1 de tratamientos, donde aquí nos ponen un color en la urbanización Santa Bárbara que nos hubiera gustado que nos hubieran explicado, pero José Daniel, realmente por respeto a las demás gentes, yo casi que me voy a abstener de hacer preguntas porque me parece que los funcionarios de planeación se excedieron en una presentación para el objetivo que era esta reunión. Yo tengo la inquietud, como le digo, a mí me preocupan esas palabras como pequeñas transformaciones y quisiera, no sé si ahora después que nos explicaran el plano CU5.1 de tratamientos, donde tenemos unas manzanas aquí en la urbanización Santa Bárbara que nos decían de verde, pero las manzanas las veo de un color rojo o morado, no sé, que quisiera que nos explicara, pero no sé si hacemos otra reunión para que nos contesten las preguntas que no nos contestaron hoy, José Daniel, porque no tenemos más tiempo. No, pero Habíamos hecho un por principio. Ricardo, perdóneme, y las inquietudes que tengamos, de una vez dejémoslas planteadas. No, porque es que simplemente que nos contestaran en un cuestionario que hicimos nosotros, que les enviamos a ellos y pues nos hicieron toda una presentación del POT, pues que es muy interesante y como le cuento, el POT del después del carro, después del bus, después del... Pero bueno, pero no creo, José Daniel, y realmente vuelvo y agradezco, yo entiendo lo que es hacer un POT, pero pues teníamos una reunión con unos puntos claros. Específicamente nosotros como Santa Bárbara Alta quisiéramos, como le digo otra vez, porque nos presentaron el macro pues no nos dice nada, el macro pues todos sabemos que la ciudad debe ser verde, peatonal, cerca, que va a tener regiotram, que ojalá tenga la séptima verde, todo lo ideal de una ciudad, pues nadie está en contra de eso. Pero realmente lo que nos interesa a cada uno es dónde vivimos, cómo se van a respetar los cerros. Cómo se va a respetar el espacio público, cómo se va a respetar todo lo que hemos logrado nosotros a través de muchos años tener consolidado. Entonces ahora va a hacer una norma, no sé, estoy absolutamente desorientado de qué hacer realmente de la presentación porque pues era para otra cosa y quedamos en el aire, vuelvo y digo, con las preguntas que teníamos nosotros inicialmente y lo que nos compete a cada uno de los barrios. Entonces, no sé, José Daniel, estoy perdido. A mí me Gracias. parece importante, Ricardo, frente a su comentario, y ojalá la Secretaría de Planeación nos pudiera explicar esto, y es que entiendo que la socialización del POT va por etapas y va por momentos, y a más avanzada la etapa, mayor el grado de especificidad. Entiendo que hoy tienen lo que tienen disponible dentro de lo que han construido el POT, es información más o menos general, que es la que han presentado, y es verdad, vista, digamos, del grado de detalle que le interesa a muchos de los vecinos acá presentes, pero lo que sí nos gustaría que nos contara la Secretaría de Planeación es si tienen contemplado más adelante talleres locales para hacer unas presentaciones ya a escala, bien sea de UPZ o escala de localidades, unidades de planeación local, como se vayan a llamar, pero sí digamos cuál es el momento oportuno para tener una mirada mucho más detallada, sin perjuicio de algo que señala Ricardo, es muy importante, y es que de la información que mostraron, si nos ayudan a entender un poco más qué le depara a estas dos UPZ, pues es al final del día, es el interés central de la reunión. No sé si Juan Luis Moreno ya se pudo conectar. Si mi equipo me pudiera indicar, creo que tiene dificultades con la cámara, pero sí me parece clave que podamos oír a Juan Luis. Juan Luis, adelante, buenas noches y bienvenido. Creo que Juan Luis Moreno está teniendo problemas de conectividad. Ah. Juan Luis, ¿me oye? Hola Juan Muchas Luis, gracias a los funcionarios. ¿Me están oyendo? yo le sugiero que apague su cámara, Apáguela. Juan Luis. Mejor apáguela, sí señor. ¿Mejoró o me oyen? Oh, sí, adelante a ver si lo logramos oír. José Daniel. Sí señor, adelante Juan Luis. Listo. Juan ¿Me Luis, están oyendo ¿no? en este momento? Sí, ahí lo vimos. Adelante, por favor. Daniel, ¿me oyen?
Listo. Unos comentarios generales primero y eso. No, definitivamente con Juan Luis Moreno estamos teniendo problemas de conectividad. Sí, Juan Luis, estamos teniendo problemas de conectividad con usted. Seguimos. Que pasáramos, mientras Juan Luis resuelve los problemas de conectividad, a las preguntas que tenemos del público. No sé si ya nos acompaña acá Cristian Hernández, quien juiciosamente ha venido haciendo una consolidación de las preguntas y los comentarios del público para que la Secretaría de Planeación tome nota, pero también me parece importante poner, digamos, pedirles que también nos den una respuesta un poco más detallada de lo expresado tanto por Enrique Silva como por René Corredor, como de la inquietud sobre el grado de especificidad de la información que planteaba Ricardo Llinás y de las etapas de socialización del POT. No sé si ya tenemos acá, Cristian, la consolidación de las preguntas y de los comentarios que nos han llegado a través de las redes sociales. Bueno, ¿no? Y como que todo lo técnico nos está fallando. Entonces, muy bien. Yo quisiera saber si pudiéramos acá, voy a leer algunas de las preguntas que nos han venido llegando y que me parece importante transmitirle a Planeación. Les pediría que me permitieran un momento acá para encontrarlo. Julián Escobar nos pregunta, teniendo en cuenta la gran cantidad de semáforos, ciclovías y huecos, además del déficit de infraestructura vial que entorpece la movilidad, ¿cómo va a proveer el POT vías para Usaquén, donde todas las vías son insuficientes? Pasemos, Natalia, a la siguiente pregunta. No, sobre la localidad de Usaquén específicamente. Si puedes, proyéctalas a medida que vayan saliendo. Bien, acá tengo un listado, entonces voy a ir leyendo porque parece que... Ah, no, parece que ya acá por fin se proyectaron. María Victoria Giannini, que además le agradezco mucho, ella es la inspiradora, la de la idea de este encuentro. María Victoria, ¿no?, le pregunta a la Secretaría de Planeación cómo desde el POT se va a resolver el déficit vial de la localidad, que es también una pregunta reiterada con respecto a la anterior. Pasemos a la siguiente, por favor. Convivencia Ciudadana le pregunta a la Secretaría de Planeación, si alguien quiere, ¿podría modificar el diseño existente para ajustarlo a la norma urbana? Me imagino que se referirá a construcciones ya existentes y sobre las cuales haya cambios en sus normas de uso del suelo. Pasemos a la siguiente pregunta. Muy bien, Mauricio Suárez nos dice, la consolidación de nuestros sectores es directamente proporcional a la valorización y seguridad, por ello los impuestos con los que contribuimos, pero ¿cómo se controlaría la seguridad y el deterioro como consecuencia de comenzar a abrir en cada predio locales de toda clase de actividad? ¿Cómo van a controlar esa proliferación? ¿Tenemos más preguntas? Bueno, no me cuentan acá por el interno que ya estas son como las preguntas que tenemos a la mano. Teníamos una consolidación un poco más rigurosa, eventualmente se nos están pasando algunas que son claves. Pero entonces quiero darle la palabra ya para intervenciones finales a la Secretaría de Planeación. Estamos en la recta final de este taller ciudadano sobre el Plan de Ordenamiento Territorial de Usaquén, pero llegó la hora de oír las respuestas a las inquietudes ciudadanas. Así que, por favor, adelante, bien sea el director de Norma Urbana o el doctor Cala que quieran contestar, por favor, el auditorio de ustedes. Muy bien, adelante, doctor Diego, que ya está en el stream. Sí, me voy a referir a una pregunta específica en la que hacían como el cuestionamiento sobre si se pueden ajustar los diseños a la nueva norma. Depende, pero digamos en general, ¿cómo funciona esto? Las normas urbanas funcionan como unas reglas de juego y esos son los tratamientos urbanísticos y las normas de cada uno de los tratamientos urbanísticos, la consolidación general, la consolidación urbanística. Eso, todo eso que yo les contaba, son reglas de juego con las que se juega, digamos, al momento de diseñar y construir cualquier edificación.
Esas reglas de juego cambian, desde luego, cuando, por ejemplo, se adopta el POT y se, con él se adoptan unas nuevas normas urbanísticas. Si yo, por ejemplo, tengo una licencia de construcción que solicité ante una curaduría con las normas de hoy, pero mañana yo veo que las normas que se adoptaron resultan ser más favorables porque puedo construir más pisos, porque de pronto puedo tener un uso de comercio en primer piso, porque de pronto me va mejor si me asocio aquí con el lote vecino y puedo hacer una construcción más grande. Desde luego que lo puedo hacer, desde luego que lo puedo hacer y puedo entrar a jugar, digámoslo así, con las reglas de las nuevas normas urbanísticas. Y adicionalmente, para el tema de las construcciones existentes, pues desde luego las normas no solamente reglamentan el caso de los proyectos nuevos, de nuevas edificaciones, sino también lo que se permite, por ejemplo, de ampliaciones o adecuaciones de las edificaciones. En eso el margen, digamos, es un poco más limitado porque las normas, digamos, lo que permiten es que en algunos casos se puedan hacer ampliaciones o adecuaciones de las edificaciones, pero para moverse, digamos, dentro de ese rango de lo que yo les decía, la consolidación del sector en términos generales. Entonces, de eso se trata y eso es, digamos, lo que tiene que ver con las normas urbanísticas en términos generales. No sé si el director de norma urbana está por ahí, de pronto él les puede mencionar algo en relación con el tema de los usos del suelo y la mezcla de usos del suelo y cómo eso de alguna manera, a pesar de que se tiende a creer que puede tener un impacto negativo en la ciudad, pues si se da de una forma regulada y de una forma organizada como se está buscando que se dé en el marco de este POT, pues puede tener un impacto bien positivo en mejorar las condiciones de seguridad y vitalidad de los sectores de la ciudad. No sé si Camilo está por ahí. Sí, si pudiéramos permitir el ingreso de Camilo Castellano, director de Norma Urbana, pero yo sí quiero insistirles en algo, por favor, y excúsenme. Y es, denos un poco más de detalle de la información que tengan sobre el tema de, la, de estos sectores que acá están reunidos, porque sí quedan un poco con el sinsabor de no poder saber un poco más. Entiendo que estamos en una fase temprana del plan de ordenamiento territorial, pero también es claro y evidente la información que han presentado que si tienen un poco más, entonces ojalá nos pudieran contar un poco más. Adelante, Camilo Castellanos, director de Norma Urbana de la Secretaría de Planificación. Gracias, José Daniel. Gracias, Diego. Bueno, yo creo que aquí es importante hacer una algo pasó con Camilo que se cayó de José, la... cuando él prende la cámara se le desconecta, entonces sería que por favor la apague. Sí, se cayó de la transmisión, pero por favor vamos a esperar a Camilo 2 minutos, pero mientras tanto veo que Juan Luis Moreno ya está disponible. Así que quisiera darle paso a Juan Luis, permitan por favor que ingrese al streaming. ¿Me escuchan? Sí señor, sí Camilo, pero permítanme un momento de tener la palabra, que hay un ciudadano que hemos venido tratando de oír casi que desde el comienzo de la sesión y no hemos podido. Juan Luis, lo oímos. Intento, sí, último intento, a ver si se logra, ¿sí? Último intento, sí señor. ¿Se logra? Perfecto. Son primero unas observaciones generales. Comparto un poco la visión que han precedido en la, de el POT planteado. No, Juan, puede no, menos Juan, que nada, imposible. Juan Luis, usted se recorta con una frecuencia enorme y creo que nos vamos a quedar con el sinsabor de no haber oído sus opiniones, que además son personas más calificadas sobre este tema. Mil excusas, por favor, oigamos al director de Norma Urbana y con eso vamos a cerrar. Listo, no hay problema. Mil excusas, Juan Luis. Al fin, a ratos lo oímos, pero se nos va después. Muy bien, bueno, adelante. Aquí nuevamente estoy con ustedes. Bueno, gracias, sí. José Daniel. No sé si al inicio no me hice entender lo suficientemente bien, pero quiero hacer una precisión en la medida que veo que tanto usted como varias de las personas que intervienen expresan su preocupación porque no hablamos en esta reunión de las particularidades y del detalle. Entonces,
Al respecto, quiero decirles en primer lugar que estamos terminando el primer momento de los procesos de participación y es donde estamos presentando a la ciudadanía en general estos contenidos estratégicos. Vamos a iniciar el momento 2, que ya es el momento del detalle de la escala local, aproximadamente en unos 10 días. Y ahí hay un compromiso de la Secretaría Distrital de Planeación para empezar a ver muchas cosas ya en detalle a nivel de cada una de las unidades de planeamiento local. Eso es importante que lo sepan y hay un compromiso de la Secretaría Distrital de Planeación porque nosotros creemos en los procesos de participación y en la construcción colectiva de un documento que define las líneas a seguir para el desarrollo de la ciudad hasta 2035 y esto lo tenemos que hacer colectivamente. Entonces, Okay. va a haber unos. Permítame hacerle una interpelación rápida y excúseme que lo interrumpa, por favor. Sí. Pero acá hay una ciudadanía muy organizada, muy estudiosa del tema y con muchas ganas de incidir y de ayudar en la construcción del puerto. ¿Cuál es el momento en el cual podemos ver información específica sobre los barrios de ellos, sobre las UPZ de ellos y que sea también lo suficientemente a tiempo como para que sus comentarios sean tenidos en cuenta y no sean ya hechos cumplidos? ¿Eso en qué momento, en qué mes de este año se puede hacer? Y si podemos comprometernos a hacer este espacio con estos ciudadanos. Gracias, José Daniel. Sí, a ver, muy concreto. Sí, hay un compromiso de hacer estos nuevos talleres y espacios con los diferentes actores sociales. Ahora, la Oficina de Participación de la Secretaría Distrital de Planeación está organizando y estructurando la agenda de los procesos porque esto es con muchos actores, toma mucho tiempo y también hay que ver la capacidad institucional para hacerlo. Más o menos en 10 días iniciamos. Estamos hablando de que concretamente vamos a iniciar los procesos ya a nivel de la escala local en unos 10 días, creo que el 19 de mayo. Hoy yo no me puedo comprometer con una fecha específica para poder hacer los escenarios de la unidad de planeamiento local donde está el sector de Usaquén. Pero queda como un compromiso de la Secretaría Distrital de Planeación y les estaremos informando la fecha exacta del escenario. Por un lado, diría que el escenario general de participación para ver todo el OPZ y posteriormente yo creo que hay la posibilidad también de organizar un taller específico para ver esto ya en detalle. Entonces yo sí asumo el compromiso de la Secretaría de Planeación porque sé que es así de hacer el momento de participación a nivel de otra escala, que iniciamos a partir más o menos del 19 de mayo, pero hoy no le puedo dar una fecha exacta. Pero ¿a partir de qué momento por tarde podrían hacer eso? Y una vez fijamos una fecha que en última la agenda pues la podemos determinar nosotros. Más o menos el proceso de participación va a durar 2 meses. Este proceso va a durar aproximadamente entre mes y medio y 2 meses. Bien, entonces para darles tiempo suficiente, me propongo que hagamos esta reunión el jueves 1 de julio a las 6:30 de la tarde, ¿les parece? Y hacemos un nuevo taller ciudadano sobre Potenus aquel, pero ya con una perspectiva mucho más local, mucho más aterrizada a estos sectores, más otros que eventualmente se sumen. ¿Les parece bien? Jueves 1 de junio. Jueves 1 de julio a las 6:30 de la tarde. Julio. Sí, señor. ¿Sí? ¿No es demasiado tarde para poder vivir? Yo no creo en principio, pero si podemos dejar la fecha y si la podemos adelantar, pues también estaremos en contacto avisándoles. Pero digamos que Perfecto. en principio, a mí me parece bien esta fecha. Perfecto. Entonces también para todas las personas que están conectadas a esta hora en el Facebook Live, para que sepan que el jueves 1 de julio a las 6 de la tarde vamos a estar revisando la información en escala de UPZ y en escala mucho más detallada del nuevo plan de ordenamiento territorial para Usaquén. Si están de acuerdo, denle like, por favor. Así nos sentimos un poquito acompañados. Ahí ya están dando like en la plataforma. Muy bien. Adelante, adelante, José Carlos. Ahora, para que no quede en el ambiente que, como menciona Ricardo Ginás, que no estamos dando respuestas concretas, supongo que aquí en la reunión queda el registro de todas esas preguntas que han venido haciendo. Yo ahorita contestaré algunas
Pero la idea es tener el documento con todas estas preguntas para poder, por un lado, mirar de manera puntual cómo lo estamos resolviendo y si hay temas nuevos, poder responderlos en esa jornada ya en detalle. Ahora, entiendo, José Daniel, que ustedes dejan un registro de todas las preguntas, ¿de acuerdo? Claro que sí, ustedes pueden ingresar a nuestra fanpage en Facebook que buscan José Daniel López. Ahí aparece el video y ahí queda la grabación de toda esta reunión y el registro de todos los comentarios y las preguntas hechos por la ciudadanía. Perfecto, José Daniel. Bueno, yo me voy a referir muy rápido a temas concretos. Por ejemplo, lo que plantea Enrique Silva y también José Daniel, y es mirar a Usaquén Centro como un caso especial. Por supuesto que es un caso especial. Y gran parte de Usaquén Centro, desde lo que es el tratamiento urbanístico, será de conservación. Se mantiene la categorización de las edificaciones que hoy están, hacen parte del patrimonio distrital. Y vamos a revisar la preocupación en cuanto a ver cómo se garantiza la permanencia y se incentiva para que se frene la salida de los residentes e incluso se puedan, de cierta forma, revertir ciertos procesos que se han venido dando en el centro urbano donde se han cambiado o se ha cambiado el uso inicial residencial a actividades comerciales. No obstante, nosotros claramente estamos viendo el tema de la mezcla de los usos. Esto no quiere decir que se permitan los usos, la mezcla de todos los usos en todas partes con la actividad residencial. Hay, de acuerdo con los tratamientos, una mayor o menor mezcla de usos y asimismo, donde se localicen, se garantizará o se deja claro que las diferentes actividades tienen que mitigar una serie de impactos. Entonces, nosotros creemos en la mezcla de usos, no obstante, la ciudad también tiene sitios, y hay que reconocerlo, eminentemente residenciales. Pero hay sitios residenciales donde hay mayor o menor mezcla de usos, eso también lo estamos mirando. Y en el caso de Usaquén, lo del cable aéreo, es una decisión que en principio está acordada también con el alcalde municipal de La Calera. Menciona Enrique Silva que allá no cabe el cable. Es un tema que miraremos desde la Secretaría Distrital de Planeación en detalle. Hay temas asociados al cable, que es precisamente la movilidad en el automóvil para los que van a llegar al cable. Eventualmente, mirar si fuera el casco urbano hay sitios para estacionamiento de vehículos y también ver el tema de los circuitos de movilidad que se están dando hoy en el casco urbano principal para poder hacer ajustes y minimizar al máximo el impacto que genera la movilidad en vehículos particulares en el casco urbano de Usaquén. Entonces, este es un tema que yo sé, es una decisión que presenta la alcaldesa, donde ya ha habido unos diálogos con el alcalde de La Calera, pero estamos, como en todos los temas, también abiertos a revisarlos. También es importante decir que hay temas que, por supuesto, serán objeto de ajustes y de acuerdo con la comunidad, otros de pronto no, pero esto es el proceso de participación. En el caso que comenta René, corredor de Santana Oriental, evidentemente hay sectores que nosotros consideramos que se debe mantener las condiciones de consolidación urbanística, donde prácticamente hay un uso residencial exclusivo. Eso también lo estamos mirando,
no solo en el caso de Santa Ana Oriental, sino de otros sectores de la ciudad, donde reconocemos que hay dinámicas diferentes, donde ha prevalecido y se mantiene casi o exclusivamente la actividad residencial. Eso también lo podemos ver ya en detalle en la segunda, en el segundo momento del proceso de participación. Alguien comentó también sobre el tema de Transmilenio por la calle 68, entendiendo que la 68 llega hasta la 100 con séptima. Ese es un proyecto que va a haber Transmilenio por la calle 68. Hacían planteamientos o preguntas más bien en relación con la conexión multimodal. Ya cuando lleguemos a nivel de detalle, vemos dónde están localizadas las estaciones o los centros de intercambio modal próximos o en el ámbito de la unidad de planeamiento local y propiamente de Usaquén. En cuanto a si hay otros procesos de participación, como preguntó José Daniel, claro que sí. Aquí les estamos esta semana terminando los últimos compromisos que teníamos con algunos actores sociales. Iniciamos la fase 2 del proceso de participación. El hecho de que también vale la pena aclarar que el hecho de que se haya radicado a la CAR no quiere decir que no se puedan hacer ajustes. El mismo procedimiento desde las normas nacionales permite precisamente que mientras se está haciendo el proceso de concertación se inicie esta fase de participación para que se puedan atender las inquietudes, las observaciones y las recomendaciones de la ciudadanía. Yo así contestaría, José Daniel, de manera general, y con el compromiso de que en la próxima, en el próximo encuentro ya con ustedes podamos ver en detalle. Me parece valioso además este escenario, que ya algunos pudieron mirar documentos y por lo que presentamos también aproximarse a algunos planteamientos que, por supuesto, en el proceso de participación que haremos con ustedes ya tenemos respuestas concretas. Bueno, muy bien, muchas gracias a usted, doctor Camilo Castellanos, director de Norma Urbana de la Secretaría de Planeación, a todo el equipo de la Secretaría y en especial a toda la ciudadanía que se organizó hoy para este taller ciudadano, a María Victoria y a Nini, a todos los delegados de los distintos barrios de estas UPZs, y quedamos entonces programados para el día 1 de julio, jueves, a las 6:30 de la tarde, para ver la información de detalle. A todas las personas que nos siguieron a través del Facebook Live, muchísimas gracias y nos vemos nuevamente jueves 1 de julio, 6:30 de la tarde. A todos muchas gracias y una buena noche.